Estoy terminando un máster ahora de alto rendimiento en deportes colectivos y la conclusión, créanme, la conclusión que saco cada vez que asisto o que asistí, cada vez me doy cuenta que sé menos. O sea, cada vez que me preparo más, me doy cuenta que sé menos. Y no deja de, después pensaba, está bueno esto, porque no me deja estancar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no dejarnos estancar. En esto, ni en la vida, si no soy boleta, si no estoy siempre ahí, tengo que tratar de salir de adelante de una forma, y no es pública, ¿verdad? Entonces me tengo que preparar. Gracias a Pablo Placer esta, con la invitación que me hizo llegar, y bueno, tengo gratos recuerdos con La Libertad acá. Tengo muchos amigos y bueno, y creo que la preparación es algo fundamental para todos nosotros. Siempre estamos aprendiendo en la vida y esta no es una excepción. Todo conocimiento no ocupa lugar, entonces realmente hay que estar actualizándose permanentemente. Y ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? Y por eso también ha cambiado mucho para ser entrenador, para trabajar en el fútbol hay que estar muy preparado. No es como antes, quizás era el padre de uno de los niños que jugaba. Sí, yo creo que siempre necesitó de gente que estuviera capacitada. Quizás antes no se le daba la importancia que se debía. Los tiempos van cambiando, hay nuevas oportunidades también para capacitarse. Antes los cursos eran muy esporádicos y muy complicados de hacerlo. Hoy se ha extendido, se ha descentralizado prácticamente de Montevideo, que eso es importantísimo. Y toda la gente del interior tenemos acceso a poder hacer un curso, capacitarnos y bueno, seguir creciendo sin tener que movernos y gastar mucho dinero y gastar mucho tiempo también en eso, que creo que es lo importante que ha tenido esta descentralización. Y bueno, bienvenida sea y todos aportamos un granito de arena desde nuestro lugar. Hoy como coordinador de formativa, pero con mucha experiencia también en Primera División, bueno, recuerdo Copa Libertadores con Defensor, quizás uno de los, ¿no? De los sitiales más altos y demás. ¿Qué diferencia hay? ¿Trabajar con grandes, trabajar con chicos? Y bueno, un poco el conocimiento y la experiencia de los grandes por sobre los jóvenes que se están formando. Después son seres humanos, con los mismos problemas, las mismas alegrías, las mismas tristezas, las mismas preocupaciones. Quizás ya gente con los mayores con otro tipo de preocupaciones, pero en preocupaciones al fin que hacen que su rendimiento suba, baja. En realidad he tenido muy buenas experiencias en ese aspecto y bueno, también doy gracias a Dios y a la vida de poder haberlas vivido. Pero de cualquier forma, digo, me imagino que va a haber diferencias, ¿no? Afrontar una semifinal de Libertadores. Sí, sí, por supuesto, hay diferencias. Hay diferencias, sí, claro. Pero bueno, son cosas que son experiencias que a uno le presenta a la vida y las recuerda, y las tiene presentes siempre porque todo eso es irrepetible. Quizás vengan algunas hasta mejores, pero no sé, todavía no han venido y bueno, esas sí se recuerdan bien porque fueron muy significativas para un equipo y un club como Defensor. También el pasaje por el primer equipo de Peñarol también. En realidad no puedo quejarme, estoy contento como por todas las experiencias que me ha tocado vivir. Los procesos son fundamentales, ¿no? Como tú decías, estuviste en la primera de Peñarol, ahora trabajando en la formativa. Se tiene que ir preparando, ¿no?, al jugador para llegar al plantel principal, digamos, a primera. Y sí, cada jugador va haciendo su historia, su formación. En la medida que nosotros le demos herramientas a ese jugador, va a llegar mejor preparado, de acuerdo a sus condiciones, a su constancia, a su dedicación, a su disciplina, a su responsabilidad. Y bueno, todos van a llegar con un bagaje de preparación que los hará tener la posibilidad de quedarse en un primer equipo y hacer una muy buena carrera dentro del fútbol. ¿Y cuánto marca la diferencia ese cuidado, ¿no? Porque a veces se habla de los profesionales uruguayos de primer nivel que hoy llegaron y bueno, y se los recuerda el entrenamiento y la aplicación que siempre tuvieron, ¿no? Figura, Suárez, Cavani. Sí, sí. Hay una cosa que siempre comentamos. Los chicos o los chiquilines que se están formando compran la última parte de la película. Compran a Luis Suárez haciendo goles en el Barcelona, a Cavani en el Paris Saint Germain, pero no compran todo lo que ellos pasaron desde que empezaron hasta llegar ahí. Y ese es el verdadero camino, que es el que hace que hayan llegado ahí, porque no llegan de casualidad. Entonces, lo que deberían de comprar sería toda esa historia de años de sacrificio, de lucha,
de triunfos, de derrotas, de aprendizaje, que realmente es lo que a ellos los ha hecho llegar hasta donde están y mantenerse. Pero bueno, eso también lo van entendiendo en el correr de los años y en su momento en la vida del futbolista también empieza a dar valor eso una vez que ha pasado. A veces es tarde para algunos que se dan cuenta que no han aprovechado, pero bueno, también es parte de la vida. Por eso también creo que se ha profesionalizado mucho y destacado y los clubes dedican mucho a la parte de formativa, ¿no? Por el entendido de que desde abajo tienen que tener esa profesionalización incluida. Sí, sí, claro. Todo eso forma parte de la formación. La responsabilidad, la constancia, la resiliencia, o sea, saberse levantar cuando las cosas han salido mal, saber estar arriba cuando las cosas van muy bien. Entonces todo eso va dentro de la mano de la formación de cada jugador. Nosotros nos preocupamos mucho de todo eso y también hay profesionales que ayudan a que eso se pueda incorporar de la mejor forma a cada uno de los jugadores. Otra cosa importante, bueno, mucha gente aquí trabaja en el fútbol del interior. Todo es aplicable, ¿no? Más allá de que a veces, bueno, en el fútbol del interior no están las condiciones o no, o los recursos económicos que tiene el profesionalismo, pero en el fútbol todo se puede aplicar y amoldar a cada lugar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El fútbol es el mismo en todos lados. Lo que cambia a veces son las condiciones externas, como las infraestructuras y todo eso. Pero el fútbol tiene una cualidad muy, muy importante, que se necesita una pelota, se necesita gente que quiera jugar y disfrutar y desarrollarse en el fútbol, y con eso a veces basta para que la pasión y la dedicación del docente que está en ese momento supla muchas cosas. Entonces por eso es lo maravilloso del fútbol y por eso también es uno de los deportes más atractivos del mundo y más democráticos también del mundo.